Y el gaña que saca el agua, hoy saque a ojo mío. Y a pera que por mucho que trabajen, tú no le agradeces nada. Y el sol se está poniendo y la punta está cansada. Y apera mañanera, qué pena tiene el gaña, que y a pera tú no me vas a pasar, ay, a pera wir haben eben ein Lied. Nos encontramos en Paterna de Rivera, un pueblo en el sur de Andalucía, y hemos escuchado el Ruiseñor, un cantador de flamenco bien conocido aquí. Todavía aquí se canta mucho sobre el trabajo en el campo, porque no hace mucho tiempo la mayoría de los hombres y las mujeres aquí han trabajado en el campo. Fueron jornaleros y por sueldos muy bajos y muy explotados, porque casi todo el terreno en los alrededores es de latifundios. Hoy en Paterna viven más que 5.000 hombres, pero muy, muy poco hoy encuentran trabajo en el campo. Hace 50 años y pico que se abrió la emigración a Alemania, a Suiza, a Holanda, a Francia. Mucha gente de aquí se ha ido al extranjero a ganar el dinero allí. Pero la alta mayoría de los emigrantes han retornado aquí porque la prosperidad de España desde el fin de la dictadura y la entrada en la Unión Europea para sueldos suficientes, sobre todo en el sector de la construcción, había muchísima especulación en la burbuja inmobiliaria, y el resultado aquí es la mayor parte de la gente ya no tiene trabajo y Paterna ahora sufre mucho del paro, sobre todo entre los jóvenes. Me encuentro en el ayuntamiento y puedo hablar con el alcalde de Paterna de Rivera, Alfonso Caravaca. Alfonso, tu pueblo tiene la triste fama de tener una de las tasas de paro más altos de toda España. ¿Es duro gobernar en una situación así? La verdad, Juan, que se hace muy duro poder gobernar tu pueblo con esa situación. Sobre todo la situación de numerosas familias que al tener ese paro no pueden tener los recursos suficientes para mantener
su vida en condiciones normales. Creo además que al estar en un municipio pequeño, como es Paterna, en el que tú conoces a la mayoría de las personas, son conocidos todos, se hace doblemente duro porque la situación te afecta personalmente, no solo por tu familia, por tus amigos, por tus vecinos, etc. Bueno, pero el ayuntamiento tiene algunas medidas para paliar el paro y las necesidades. Hombre, fundamentalmente el ayuntamiento, y más el ayuntamiento como Paterna, tiene muy pocos recursos para poder paliar un problema tan grande. Lo que sí es cierto que las necesidades básicas, la ayuda social, estamos poniendo todos los recursos disponibles para atender a numerosas familias en el municipio, y en cuanto al paro y al empleo, lo que hay que establecer o intentar de poner en marcha las posibilidades para que puedan empresas instalarse o dinamizar la economía del pueblo. Mari Santos, tú eres concejala aquí en el pueblo y también responsable de la igualdad. Por eso te pregunto, las mujeres tendrán aún más problemas de tener un trabajo para ganar dinero. ¿Cómo se arreglan? La verdad es que es cierto, Juan, que en la actual situación en la que estamos, que es difícil para todo el mundo encontrar un puesto de trabajo, las mujeres aún más lo estamos padeciendo. Un municipio como Paterna, con un término tan pequeño, en el que no tenemos una gran actividad industrial, es mínima la que tenemos, y teniendo en cuenta que a todos los niveles siempre a la mujer nos cuesta más por la conciliación familiar, que queremos o no, todavía más responsabilidad de las mujeres que de los hombres, tenemos que todavía estar en las tareas del hogar, y además tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a buscar un trabajo y encontrarlo. Aquí prácticamente la población femenina se dedica a trabajar en labores domésticas en otros municipios, o bien en el sector de la hostelería, en los hoteles, en las zonas cercanas de nuestro municipio, Conil, Barbate, en esta zona. Y las jóvenes que buscan un futuro, que han aprendido una formación y aquí están en el pueblo abandonados, ¿cómo se arreglan? Es difícil también, Juan, encontrar una respuesta y una salida para estos jóvenes, ya sean chicos y chicas. Además, existen dos bloques diferenciados. Tenemos a jóvenes que están muy, muy, muy preparados, pero que no encuentran ese primer trabajo, que además es un poco un círculo que se va repitiendo, porque son jóvenes, les pedimos para entrar en un puesto de trabajo, les estamos exigiendo que tengan formación, que ya la tienen, pero también experiencia. Pero sin embargo, nadie les da esa primera oportunidad para que puedan tener esa experiencia. Después tenemos otro grupo de jóvenes que dejaron los estudios y que además se encuentran sin formación y sin experiencia. Y con ellos pues estamos además realizando una labor y lo tenemos en los resultados, que en los centros de educación de mayores, pues hay un gran aumento de esta población que está volviendo a retomar los estudios porque está viendo que sin ningún tipo de estudio es muy difícil acceder a un trabajo. Pero la verdad que es complicado ofrecerle una respuesta para todos y para todas y que puedan acceder a un trabajo, porque como tenemos pues una alta tasa de paro y sobre todo en jóvenes aún más. Guten Tag, wir sind hier in einem Restaurant, wo früher viele Leute gegessen haben. Buenos días, nos encontramos aquí en un restaurante donde hace poco tiempo venía mucha gente a comer, pero debido a la crisis cada vez tienen menos gente y no hay dinero para extras. Los programas que arbeiten. Yes, es la situación en España. Hola. Mi nombre es Gloria Sánchez y durante 10 años he trabajado en programas de empleo. Ahora la situación en España es difícil y en Paterna de Rivera, mi pueblo, es todavía peor. En Paterna viven 5.662 personas, de las cuales 1.756 son desempleados. Esto significa que el 50% de la población activa está desempleada. Los datos son muy malos. Muchos están desde hace 3 o 4 años en el desempleo,
y no tienen ya dinero y tampoco les queda prestación para vivir. Los jóvenes tienen formación y experiencia, pero no tienen oportunidades, ni trabajo, ni dinero, ni esperanza. El gobierno no hace nada para ayudar. Cada vez cortan más nuestros derechos. Buscamos una solución. Pero, ¿qué podemos hacer? A continuación, vamos a marcharnos a la oficina de empleo para hablar con algunos de estos jóvenes. Hola, ¿cómo te llamas? Sergio. Sergio, ¿y Sergio, tú qué estudios tienes? Tengo el graduado escolar y un curso de formación en trabajos forestales. ¿Y alguna vez tú has trabajado en tu profesión? No, terminé en marzo del año pasado y aún no encontré ningún empleo relacionado con forestales. ¿Y sin relacionar con forestales has trabajado alguna vez? He trabajado antes de panadero, pero sin contrato. También he estado trabajando en una tienda de informática con una hora de contrato y estaba trabajando 9 horas en la empresa. ¿Y tú qué crees, qué esperas tú de tu futuro? Espero un cambio, espero tener buscar oportunidades para poder hacer algo, porque aquí la situación como está no ¿Tú crees que futuro. No se va a solucionar? Tardará mucho, y más aquí en este pueblo que es más difícil, que no hay empresa y... ¿Y para los jóvenes es más difícil? Para los jóvenes creo que es más difícil porque casi todos los mayores están trabajando fuera de Paterna y los jóvenes también tienen que irse fuera, a otros pueblos cercanos o como muchos amigos, que tengo amigos que están en Holanda, conocidos que están en Suiza, otros amigos que están en Alemania. Bueno, pues muchas gracias, suerte en tu búsqueda de empleo. Gracias. ¿Vale? Hola, ¿cómo te llamas? Vicente. Vicente, ¿tú qué has estudiado o tienes estudios? Sí, he estudiado empresariales y ahora estoy estudiando económica. Económica. ¿Y tú alguna vez has trabajado en empresariales o en economía? Relacionado con mis estudios no, solo prácticas y luego trabajos temporales. ¿Y los trabajos temporales en qué consistían? Era, por ejemplo, uno era de envasando productos navideños, alimenticios, y otro también de catando productos. Vamos, económico y además empresarial y envasando productos navideños. Sí. Bueno, ¿tú qué esperas para tu futuro? Pues buscar trabajo fuera, porque aquí en Paterna y en Andalucía no hay mucha oferta de trabajo. ¿Crees que es difícil? Es complicado. ¿Y para los jóvenes, cómo piensas tú? ¿Es más difícil o menos? ¿Cómo? Yo lo veo más complicado, porque a pesar de que estamos muy formados, sin embargo no hay ofertas de trabajo relacionadas con lo nuestro y sí. La mayoría pues, se tienen que ir fuera. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Hasta luego. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Marisol. Marisol, ¿y Marisol, tú tienes estudios? Sí, yo terminé en 2009 Magisterio de Educación Especial y luego en 2011 empecé un máster de Culturas para la Paz y la Educación para el Desarrollo, pero tuve que dejarlo. Ah, ¿y por qué tuviste que dejarlo? ¿Te lo puedo preguntar? Sí, porque las últimas dos asignaturas de tema de investigación ya final eran muy caras las tasas de matriculación y estando en desempleo y sin ahorro no podía pagármelo. Tampoco puedo hacer a mis padres que paguen un dinero que es desproporcional para esos estudios. ¿Y has trabajado alguna vez en tu profesión? Sí, las veces que he trabajado en relación a magisterio ha sido contratos cortitos y muy esporádicos, de un mes o un mes y medio. Porque nuestra asociación, bueno, yo estoy de voluntaria en una asociación de discapacitados. Voluntaria, no contratada. Voluntaria. Bueno, ¿y qué esperas tú de tu futuro, Marisol? Pues mi futuro yo lo veo bastante negro, porque si quieres tener algo dentro de 10 años tienes que empezar ya. Y sin unos ahorros, sin unas oportunidades, te piden experiencias en todos lados, te dicen que no, porque eres muy joven, porque no tienes nada, pero nadie se atreve a darte una oportunidad. Y ahora tengo a mis padres, pero no me van a durar siempre y ellos me ayudan en lo que pueden, pero en algún momento tengo que empezar a vivir por mí misma. ¿Dependes ahora de tus padres? Sí, ahora mismo sí. Vale, pues muchas gracias. Hasta luego. Hola, buenos días. Estamos aquí en la Plaza de la Constitución del pueblo, delante de la parroquia, con la representante de Cáritas Parroquial, en concreto su directora, Katy Marín. Hola, buenos días, Katy. Buenos días. Bueno, ¿me puedes contar un poco en qué consiste vuestra entidad? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es ayudar al más necesitado. En estos momentos, desgraciadamente, son muchas personas las que estamos atendiendo. ¿Cuántas familias más o menos estáis atendiendo ahora mismo? Pues nosotros tenemos alrededor de unas 80 o 90 familias. ¿Más?
o menos que antes de la crisis? Muchísimas más. Muchísimas más. ¿Y realmente qué es lo que demandan estas familias? Pues suministro de luz, agua, alimento de primera necesidad, medicamentos, leche y pañales para los bebés. Vamos, que vosotros socorréis a aquellas personas que no tienen, por ejemplo, para cubrir los gastos de agua ni los gastos de luz que hay en su casa, ¿no? Pues sí. Pues sí, ¿y realmente crees que en Paterna la gente es solidaria? Bastante. Bastante solidaria. Bastante solidaria. Hola, nos encontramos en la casa de Katy, la directora de Cáritas, para tener una pregunta. Katy, ¿me puede explicar en qué consiste la solidaridad del pueblo con los más necesitados aquí? Pues mira, pues la verdad es que nuestro pueblo es bastante solidario. Sí. Puesto que tenemos puesto unos carros en los comercios, la gente en su pequeña posibilidad pues nos va echando arroz, azúcar, alimentos de primera necesidad. Los que compran después lo echan ahí. Lo echan ahí. También los colegios, tenemos unas cajas puestas donde los niños desde pequeños van empezando a saber que hay que ayudar a más necesitados. Ah, sí. Cuando la recogida ya más o menos hay una cantidad, pues nos avisa y nosotros pues repartimos ya los alimentos. ¿Y también he escuchado algo de los regalos de Navidades? Regalos de Navidades, pues también hacemos algunos regalos a los más necesitados. Tenemos socios en la calle donde todos los meses nos da lo que verdaderamente ellos pueden. Tenemos también gente que nos dan dinero en metálico, anónimo, para ayudar a ciertas familias del pueblo. He escuchado también algo de corridas con bicicleta, gente que... Sí, esas son otras asociaciones que se dedican a hacer cosas para ayudar a Cáritas. Ah, sí. Sí. También tenemos las hermandades de nuestro pueblo, que todos los años pues también nos dan un donativo. Y así pues vamos subsistiendo y pudiendo ayudar al que más lo necesita. ¿Y participan también todo en la solidaridad también los pobres que ayudan? Mucho más. Sí. Sí. ¿Los pobres? El que menos tiene, más nos ayuda. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, gracias, Katy. A ti, Juan. Disponemos de grupos aerogeneradores instalados en las inmediaciones del pueblo. Debido a los vientos dominantes que predominan en la zona, nos permiten aprovechar esta energía eólica para la producción de energía eléctrica. Otra de las energías renovables que podríamos saber aprovechar en el pueblo sería la energía solar, pero no es el caso. La construcción tradicional de las cubiertas en la región son de tipo transitable, más llamada como azoteas a la andaluza. Por lo que, como podemos apreciar, en estas azoteas disponemos de espacios suficientes para la instalación de solar térmica o fotovoltaica, para de esta forma aprovechar la intensa radiación solar de la que disfrutamos en la zona. Pero los costos de la contratación de estos servicios resultan elevados para los ciudadanos, porque la gran mayoría desconoce cuánto es el tiempo de amortización de estos servicios y el ahorro energético que supondría a largo plazo. Nos encontramos aquí a los pies del Monumento de la Mujer Trabajadora. Voy a hablar un poco del trabajo que vamos a desarrollar en Paterna de Rivera. En principio voy a hablar de la situación económica actual del país, que no es muy buena. Cada vez más un problema para el ciudadano asumir el pago de las facturas, que en general son de un coste muy elevado, debido a ello por la pobreza energética de la que disponemos en el pueblo. Los edificios demandan energía dependiendo de aspectos como son la envolvente, los cerramientos, la orientación, la elección de equipos eléctricos, y a todo esto debemos asumirle unos factores muy importantes como son el mantenimiento y el uso adecuado de estos equipos eléctricos. Esa demanda de energía tendemos a satisfacerla con el uso de equipos e instalaciones que operan con un rendimiento determinado. Con todo esto tratamos de implantar una conciencia colectiva de ahorro energético a todos los ciudadanos paterneros, llevando a cabo el proyecto de más ahorro con menos energía. Todos debemos sensibilizarnos con la optimización de los consumos de agua y energía, y animo a todos a que demos un paso hacia adelante en materia de eficiencia y ahorro de energía como mayor herramienta para detener el cambio climático y a la vez obtener unos beneficios económicos.
Vamos a hacer un breve resumen del proyecto que próximamente se desarrollará en Paterna de Rivera, al cual hemos llamado Más Trabajo con Menos Energía, e intentando implantar unos pensamientos con el lema de ahorro energético es cosa de todos. Hemos desarrollado unos refranes andaluces a la energía. Disponemos de ahorrar electricidad un poco cada día, será un logro y una alegría. Si este mundo quieres conservar, luz que no usas debes apagar. A buen ahorrador, pocas bombillas bastan. Aprovecha el día y ahorra energía. Y como final tenemos energía que dejas correr, se va para no volver. Aquí nos encontramos a la Plaza Libertad, que recuerda al movimiento obrero antes de la dictadura de Franco. Vemos dos personas aquí en el monumento que fueron muy conocidos y muy apreciados en su tiempo hasta ahora, María Silva la Libertaria y Miguel Pérez Cordón, los dos mataron durante la guerra. Protesta ahora en Andalucía, como en toda España, sí que hace falta y esperamos que los hombres y las mujeres aquí no se hunden por la situación difícil que padecen. Bueno, por lo menos la cultura popular aquí está muy viva, como algunos dicen, si pasamos miseria, lo matamos con fiesta. Entonces terminamos con una cosa optimista, un baile aquí.